A mí José María Villalta me gusta como persona. Directo, honesto, valiente. Me ha hecho muy valiente. Y esas son cosas que son buenas. Creo que su debilidad, como dicen, es el partido, pero vea que ya, Marlon, y público televidente, yo ni siquiera creo que eso ya es importante. O sea, ya se murieron las generaciones de colores. Se murieron las generaciones que eran verdes, pusieran a quien pusieran, o rojiazul, pusieran a quien pusieran. Usted está diciendo hoy lo más controversial que yo puedo escuchar, es que Costa Rica está preparada para votar a la izquierda. Total, yo no veo a José María Villalta inclusive como izquierda, o sea, realmente izquierda. Él dice que es socialdemócrata en cualquier caso. Ok, claro. Socialdemócrata, claro. Bueno, se supone que Liberación Nacional también debería ser socialdemócrata. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, a mí hay cualidades personales en él que me gustan mucho y no creo que sea realmente importante que el partido no tenga una base fuerte. ¿Por qué? Porque el costarricense, el votante, está tan desesperado por escuchar algo a qué aferrarse y por creer otra vez que realmente Costa Rica puede. Y Marlon, lo más triste de todo es que recontra podemos. Este es un país que lo tiene todo, si no para ser del primer mundo, por lo menos del segundo. Lo que pasa es que yo creo que el sistema y la clase política y la abundancia de leyes o lo que usted quiera, no nos ha permitido plasmar eso. Pero que el país está preparado para ser un país del segundo mundo, no tengo ninguna duda. Y creo que gente joven como José María Villalta da una oportunidad de aferrarse a algo. Vamos a...